Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Enfocados. El día de hoy estaremos vía telecomunicación justamente con Francisco Sánchez. Él es diputado nacional por la provincia de Neuquén de Juntos por el Cambio, hablando de esta ley de teletrabajo que ha sido sancionada casi de manera express por parte del gobierno en este último tiempo, y además de dos temas que dan que hablar mucho en el plano político. Uno es la reforma judicial que está en puertas en la República Argentina, y la otra tiene que ver con la nueva moratoria. Dos temas muy pero muy candentes. Por otro lado, hablaremos del plano regional y del plano local, porque estaremos en contacto con Gustavo Amán. Él es el titular justamente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén y además el titular del Hotel Tower, justamente aquí en la ciudad de Neuquén, hablando sobre cuál es la situación hoy en día, esta nueva flexibilización que hay tanto en la provincia como en el conglomerado urbano de Neuquén, Plotil y Centenario, hasta dónde afecta a una industria tan ligada al turismo como es la hotelera, y por supuesto, cuál es la relación de los gastronómicos hoy con un margen y una posibilidad de salir hasta las 22 horas en la localidad de Neuquén. Esto y mucho más, quédate para escucharlo acá en Enfocados. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Viviana Bruno, asesora legal, civil y laboral. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. LM Neuquén. Las Hormigas, peluquería unisex y barbería. Brown 366, Neuquén Capital.